Y por otro lado, elementos del ejército detuvieron en La Guacana, Michoacán, a Sergio Huerta Tena, alias El Tena, un principal operador de la tuta. Y de acuerdo con los reportes por parte de las autoridades, El Tena ofreció 3 millones de pesos a los militares que participaron en su detención para que lo dejaran en libertad. Huerta Tena también era el encargado de las actividades de cobro de cuotas, extorsión, secuestros y homicidios en 6 municipios del estado de Michoacán. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.